Paloma Valencia criticó el gobierno de Gustavo Petro y rememora sus polémicas de corrupción. La congresista del Centro Democrático le pide al gobierno nacional que construya sobre lo construido. La senadora Paloma Susana Valencia Lacerna es una abogada y senadora de la República de Colombia por el Partido Centro Democrático desde 2014, que se ha destacado por su política de derecha que defiende a capa y espada ante el Congreso y sus diferentes plataformas digitales. De esta manera, la congresista Valencia apoyó y participó de la marcha de la mayoría el 20 de junio, ya que ella se ha manifestado en contra de las reformas que presentó el gobierno y de los escándalos más recientes protagonizados por miembros del Pacto Histórico y de los cargos más altos de la Casa de Nariño. Luego de la marcha nacional, el presidente Gustavo Petro se refirió desde París, Francia, sobre esas movilizaciones en contra de su gobierno y expresó que quienes habían salido a las calles era la clase arribista. El mandatario afirmó: "Por eso convocaron a las marchas y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas. Salió una clase media alta arribista a decir: fuera Petro, no queremos sus ideas. Exacto a como salieron en 1851 con armas en la mano a decir que no querían que les quitara la propiedad privada, que eran los seres humanos a los cuales llamaban esclavos", agregó el jefe de Estado. Es por eso que recientemente Paloma Valencia, la amiga cercana de Álvaro Uribe Vélez, compartió una columna en donde se expresa sus descontentos con el gobierno nacional y cómo el presidente Gustavo Petro desmeritó la marcha de las mayorías. El gobierno no quiere ni oír, ni dialogar, ni ceder. El presidente puso un tuit diciendo que las marchas eran poco nutridas. Tal vez no vio las fotos de sus mejores momentos, o no vio las de sus marchas. Se han ido convirtiendo en un gobierno tasi. Además de sordo, el gobierno es antitécnico. Esto con referencia al siguiente tuit donde Gustavo Petro dice que así fue, débil en la costa Caribe, débil en la costa Pacífica, no logró llenar la Plaza de Bolívar de Bogotá y fue fuerte como siempre en Medellín y Santanderes. En la misma línea discursiva de la senadora aprovechó para mencionar algunos escándalos que envuelven el gobierno del cambio y que entorpecen la legislatura. Ella destaca las polémicas exactamente de sus familiares. Los escándalos por corrupción no han faltado. El hijo del presidente Nicolás Petro está acusado de recibir dinero en efectivo para la campaña de extraditados y personas vinculadas con la corrupción, según versión de su ex esposa. El hermano del presidente Juan Fernando, junto al hoy alto comisionado para la paz Rueda, visitaban cárceles para supuestamente prometer una sustantiva rebaja de penas si era elegido el presidente Petro. La postura de la senadora es clara. Ella expresa su preocupación por las políticas implementadas y las decisiones tomadas por el gobierno. Desde su perspectiva, critica todos los escándalos de corrupción que han llevado a que los ciudadanos salgan a marchar en contra de la administración del jefe de Estado en 10 meses que lleva posicionado. De igual manera, Valencia destacó que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, está investigado por dineros en efectivos no reportados y por manejo de cuentas personales en la campaña. Los dineros girados a testigos electorales tampoco se contabilizaron, por lo que hace un llamado a la verdad. En conclusión, la columna de opinión de la senadora refleja su postura en contra del gobierno nacional, basada en el recuento de los hechos de corrupción y en la búsqueda por generar conciencia para el bienestar de la sociedad y el desarrollo del país.